Vamos a comenzar con nuestro taller de animales prehistóricos armables mediante plantillas de papel. Está con nosotros Daniel Varas, quien es diseñador gráfico con mención en diseño de productos. Daniel, buenas tardes, te vemos por aquí, estás con nosotros. Hola a todos y todas. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Está compartiendo? ¿Sí? Ya, genial. Sí, perfecto, se ve todo bien. Sí, lo veo todo. Ya, genial. Bueno, mi nombre es Daniel Varas, soy diseñador y voy a hacer el taller de recreación de animales prehistóricos mediante plantillas de papel. Como dice el título, este taller consiste en enseñar cómo armar figuras mediante plantillas que ya vienen predefinidas y diseñadas en este caso para este taller. Y tengo entendido que ya le mandaron algunas plantillas. En ese caso, serían estas tres, que consisten en son cuatro plantillas en realidad, pero son tres animales. Uno es el esmilodón, que cabe en una página, la macroquenia, y el gliptodonte, que cabe en dos hojas por la coraza que este animal tenía, que era muy característico. El criterio para elegir estos animales, y por qué no hacer dinosaurios u otros animales que aparecían acá en Chile, es porque estos son las tres esculturas que están en el Museo Regional de Iquique. La macroquenia, el gliptodonte y el esmilodón, que están replicados como escultura. Para proceder a explicar a cada uno de los armados, grabé unos videos, ¿ya? Para poder ir avanzando más rápido y además yo lo aceleré, ya que es imposible abarcar las tres plantillas en una exposición porque estaríamos más de una hora prácticamente. Así que vamos con la primera plantilla que es esta, que es la macroquenia patagónica. Y a modo general se puede decir que este animal se extinguió hace 8.500 años y se caracterizaba por tener un cuellito largo, aquí se ve, patas largas y una trompa. Y se conoce acá en Chile por sitios como Camac Mayu, que se le denomina, que está en Calama. Y este es el proceso, espero que se les vea bien, para poder empezar a armar lo que sería la macroquenia. ¿Pueden ver el video bien, cierto? ¿O se les ve muy... está acelerado? Sí, se ve bien. ¿Ya? En este caso se corta la cabeza en la macroquenia. Es importante cortar con los contornos con exactitud para que después el armado sea más fácil y claro. Y se va cortando con cuidado ahí como se ve la trampita, que era similar a un tapir y que servía para recoger alimento y para alcanzar árboles, generalmente para este animal, ya que tenía un cuello muy largo, que le servía para alcanzar árboles en este caso. Ahí uno va viendo cómo se cortan las solapas por todo el contorno blanco. Cosa de que después uno pueda, al verlo desplegado, saber que este se tiene que doblar para después... Ahí se ve desplegado. Y ahí se dobla para después pegarlo. Es el primer video. El segundo video, ya aquí explico cómo se corta el cuerpo de la macroquenia. Seguramente algunos ya lo pudieron hacer de manera más intuitiva, pero aquí ya se explica de mejor manera cuáles son los pasos a seguir. En este caso, cortando las patitas, que eran patas muy largas las que tenía este animal, cortando las pezuñas, por ejemplo. Y esa cinta que se ve cortando ahí es el que marca el espaciado que va a tener el ancho de este animalito. Ahí se quitan los restantes de papel blanco en las pestañas y ahí en las patitas. ¿Se dan cuenta? Es bastante sencillo porque simplemente hay que cortar los espacios en blanco. Y para poder, en este caso, aún está cortando ahí lo que son las pestañas que van a ir al final de las patitas y esta va a poder permitir que el animal se pare una vez que se peguen con este stick. Ahí se observa desplegado. Y ahí está la cabeza de la macroquenia. Y para armarla es bastante sencillo, simplemente hay que doblar todas las pestañas y si se fijan el diseño, es bastante con línea recta, muy geométrico. Y eso es sencillamente para facilitar los dobleces. Ahí se le pega con stick y se dobla la trompita. Y se hacen calzar los espacios.
cosa de generar este cuello y esta cabeza de la macrocránea. Ahí uno después se va a dar cuenta al armar lo que queda en la trompita, un espacio vacío, pero eso es normal debido a que es imposible abarcar con el papel esa curvatura, se vería demasiado feo. Ahí se le pega la base de la cabeza de la macrocránea. ¿Sí? Ahora, si nos vamos al video 4, ahí se ve cómo queda armado. Ya para poder plegar la macrocránea, también es bastante sencillo, pero no todas las pestañas se pegan, ya que en los pies delanteros, por ejemplo, en su parte trasera, tienen unos espacios que se doblan, que solamente se doblan para mantener erguido al animal. ¿Sí? Ahí, por ejemplo, se ven la base y aquí, por ejemplo, hay que empezar a echar stiffik en la guatita de la macrocránea y lo que van a hacer las patitas traseras para que se mantenga erguido. Es muy importante cortarla demasiado bien, exacto, preciso, porque los dientes que se ven ahí, estas pestañitas, se adaptan a la curva de la patita del animalito. Y eso permite que este se mantenga parado. Y acá adelante tiene la separación que permite que el animal no tenga los pies tan juntos. Ahí se ve. Y aquí se viene el procedimiento para pegar la cabeza, en este caso, que es bastante sencillo, simplemente hay que agregar el stiffik. Y si se dan cuenta, el lomito de la macrocránea tiene un espacio sobrante. Ese espacio es para poder afirmar la macrocránea, en este caso. Que queda de esta forma. ¿Se dan cuenta? Esto se puede imprimir en diversos tamaños, diversos colores, inclusive uno lo puede variar. Ahí hay una copia, por ejemplo. Ahora, si nos vamos al siguiente, es el Smilodon. Bueno, el Smilodon es el tigre dientes de sable, que mucha gente lo conoce por película y todo eso. Se extinguió hace 9.600 años y en Chile se conocen por pequeños fragmentos, creo que son molares, en el sur de Chile. No se ha encontrado ningún individuo completo. Pero igual se considera que estuvo habitando en Chile. En este caso, para ver el armado, es el siguiente. Y al igual que el de la macrocránea, se divide la hoja y se procede a cortar primero lo que es la cabeza del animalito. Ahí con cuidado con la lengüeta porque se va a dar el ancho de la cabeza y para que después quede bien pegado. Y ahí teniendo cuidado con la orejita, la base de la cabeza del Smilodon y por supuesto tener mucho cuidado con lo que son los colmillos, que es lo característico de este animal. Y ahí intuitivamente ya se comprende que esto se puede doblar y plegar para poder armar una cabecita. Y se observa bien. Cortar siempre los espacios en blanco. Y la base del Smilodon en este caso. Que sería muy similar a la de... Uno podría hacer hasta un león, un puma con esta forma. Inclusive, pero el Smilodon era un poco más robusto. Un poco más guatoncito, se podría decir. Y se ve el cuerpo. Y al igual que la macrocránea, las patas delanteras tienen estos dobleces que permiten que el animal se mantenga erguido cuando uno lo monta. Y claro, las patitas de atrás, esas que se ven ahí, tienen una diferencia debido a que como las patas no están en la misma posición, estas tienen diferente largo, porque está haciendo un gesto el animal. Está con una pata más adelante que la otra. Esa es la lengüeta que hay que pegar después para fijar la cabeza del animal. Oye, espero que se esté viendo el video bien, que eso depende mucho de la conexión que tenga cada uno. Ahí se ven las patitas que tienen los deditos que después se doblan. Y ahí se ve la plantilla ya con los detalles al final de las patitas. Muchos se preguntarán, bueno, ¿para qué servirá hacer este tipo de modelo?
pero bueno, esta es una de las formas de introducirse al paleoarte. Este tipo de plantilla, una vez que uno las arma, puede rellenarlas con plastilina, por ejemplo, masilla epóxica y generar volúmenes, que después se le pueden agregar más detalles. Por ejemplo, ahí se ve cómo se pliega el cráneo, o sea, el cráneo, la cabeza del esmilodón, en una pura pieza y se pega con stick. Siempre con cuidado y pegando en los bordes, que calcen las líneas, una con la otra. Y se observa. Y al igual que la macroquenia, la cabeza va aparte. Y se pegan en la base ahí. Obviamente uno tiene que a veces tirar los dientes de este tigre, dientes de sable, porque a veces se doblan al ser de papel. Igualmente, esto se puede ocupar en otro tipo de material, como alguna cartulina, hojas de bloc, para hacerlo un poco más firme, por ejemplo, o en diferentes escalas. Ahí se ven los dobleces que se le hace, por ejemplo, al hombro del esmilodón para que sea más robusto, porque a diferencia de la macroquenia, en el diseño no tiene el mismo espesor en la espalda. Ahí se ve, por ejemplo, cómo se doblan las patitas con sus deditos. Obviamente uno no puede cubrir todo el cuerpo con papel porque sería demasiado complejo poder abarcar de una buena forma el animalito. Inclusive uno tiene que simplificarlo demasiado, quitarle muchos detalles, como por ejemplo el lomo, que lo tiene plano este animal, que es la única forma que uno puede hacerlo para que al girar, al plegarlo, quede relativamente decente. Ahí se ve cómo se pegan las patitas, una más adelante que la otra. Siempre pegándole las lengüetitas y haciéndolo calzar bien. Y se doblan las patitas. Y ahora se procede a lo que es pegarle la cabeza. En este caso, a diferencia de la macroquenia, estas figuras no tienen por debajo papel. Entonces, muy sencillo ponerle el dedo para que así poder pegarle la cabeza, como ven ahora. Ahí. ¿Se dan cuenta? Y ahí se pega la cabecita. Ahora, también la cola. Aunque yo cometí un error acá, porque el esmilodón se caracterizaba por tener una cola bastante cortita, no tan larga como la de los demás felinos. Pero aparte de eso, así como queda un modelo de Smilodon y una copia, por ejemplo, utilizando una plantilla. Y ahora también procederemos a ver al Gliptodonte, que es este animal que está aquí. Que era como, tengo entendido que es familiar a los armadillos modernos y se caracterizaba porque medía como 1.5 metros, tenía una coraza muy grande y pesaba aproximadamente 3 toneladas. Y me dicen que los más grandes llegaban a medir lo que un auto pequeño, por ejemplo. Este se extinguió hace 8.500 años y vivió en toda Sudamérica. Yo ignoro completamente en Chile en qué parte se han encontrado, pero sé que hay. Pero tampoco sé si son individuos enteros, por ejemplo. Y aquí vamos a proceder a ver el video de armado. Y es el único que se arma de diferentes formas, a diferencia de la macroquena y el esmilodón. Que prácticamente se pliega de otra forma. Ahí, por ejemplo, se va simplificando la forma, se va recortando todos los bordes. Esta sería lo que es la base, lo que sería la concha, que sería el caparazón que protege a este animal. Uno siempre tiene que tener cuidado, ni cortando cuidadosamente. Al igual uno puede usar un cuchillo cartonero, pero sería demasiado peligroso para este tipo de material, que no es necesario. Las láminas que se pegan por debajo. Y las patitas. Después al final se le hacen detalles a lo que son los deditos del animalito. Se ven cómo se corta. Lo ideal es siempre haber hecho esto en vivo, pero claro, debido a las circunstancias, esta es la mejor forma de poderlo mostrar, por cosas de tiempo y de alcance.
ahí se corta la colita en forma de zigzag y ya estaría casi para poder plegarlo completamente. Bastante básico, ahí se ve plegado y cómo se tiene que doblar. Aquí viene cómo se pliega por cada una de las líneas que está marcada. Y las patitas se pliegan hacia afuera. Generan como un volumen, un relieve que sale de la patita, mira. La lengüeta. Claro. Y ahí cómo se doblan las patitas hacia afuera. Para que se pueda parar el animalito. Y después los dedos hacia afuera nuevamente. Y después se procede a pegar con el stiffik todos estos espacios más claros. Ahí se ve intuitivamente cómo se va pegando, generando esta base de este animal. La guatita que le da el espesor y lo que queda de la cabecita con su protección ahí. Bueno, voy a adelantar un poquito esto. Entonces, con estos videos que yo igual se los voy a, les voy a mandar una carpeta domingo para que puedan verlo, para quien quiera hacer la figurita. Ahí se le hace una manicura al listodonte en este caso, se le arregla las patitas, los deditos. Yo voy a subir un video un archivo en el Drive para que ustedes puedan acceder a estos videos en alta calidad, porque yo no sé cómo lo estará transmitiendo el Zoom. Y este sería el caso de la coraza, que es la pieza más complicada de todo lo que hay que hacer en este caso del listodonte. Y es porque tiene estas especies de puntas, su molde. Por esto es debido a que son las aberturas por donde va a entrar el glistodonte, o sea, la coraza después en el glistodonte. Y después se tienen que cortar esas líneas por toda la marca en blanco, por toda la línea en blanco. ¿Se dan cuenta? La gracia de esta forma es que permite hacer una especie de semiesfera, que sería la coraza que va a proteger a este glistodonte. Claro, ahora, todas estas piezas después se pueden volver a llenar con masilla y claro, generar volúmenes de mucha mayor calidad. Pero esto sirve para mantener las proporciones y para empezar a aprender a acercarse al mundo del paleoarte. Porque después uno con estos mismos moldes puede ir variando las figuras, hacer otro tipo de animales, cambiarle las cabezas, porque el principio es el mismo para hacer los dobleces. Y ahí como se tienen que ir pegando, en el espacio en blanco generando esta curva, que va a ser la coraza. Ahí se ve. No importa si más abajo no calzan bien las puntas, ya que después eso se puede recortar con tijeras. Importante que quede esta curva, esta semiesfera, que le va a dar la forma de coraza. ¿Se dan cuenta que en el centro se forma un espacio? Ahí es donde va acoplado a la base. Uno de esos espacios más grandes y otro más cortito, porque uno va en el cuello y otro va en la cola. Ya se va pegando y se va formando esta esfera, semisfera. Ahora, si la pieza no le calza muy bien, uno puede recortarla ahí, simplemente, para hacerlo calzar después en el animalito, al igual que ahí. Y así es como se puede ver terminado un glistodonte en dos piezas. Y uno le puede adaptar mejor la forma. Y se puede ver cómo uno puede materializar una especie de esculturita
de megafauna con dos hojas de papel, por ejemplo, que sería la, una de las formas más sencillas y didácticas para hacer paleoarte. Eso básicamente no apuré mucho. No, está buenísimo. Me gustó mucho. No tuve la oportunidad ni el tiempo de poder hacerlo, pero lo dejo como tarea pendiente. Ya, ahí sí. Daniel, entonces te agradecemos enormemente el tiempo, la disposición. Muchísimas gracias a nombre del Par Explora Tarapacá, del Museo Regional de Iquique, por entregarnos tu conocimiento y por acercar la ciencia. A veces muchos y muchas de nosotros y nosotras, los niños y niñas, solamente la forma de acercar los dinosaurios es a través de películas, pero no de algo que podemos ver en la casa, entonces, o de animales prehistóricos en general. Entonces, esto nos ayuda a acercar los animales prehistóricos, y por qué no decirlo, después tener los tres, tenerlos con una cobertura en la casa y guardados, y efectivamente es algo que hicimos nosotros. Así que muchísimas gracias, Daniel. Estuvimos entonces con el taller Recrear Animales Prehistóricos Armables mediante plantillas de papel, con Daniel Varas, diseñador gráfico con mención en diseño de productos. Así que, Daniel, te agradecemos el tiempo y la disposición. Por la invitación. Que estén muy bien todos y éxito.